Este sí que es un tipo duro. Y no vosotros, atajo de memos. Quiero a este tipo en mi banda, traédmelo. ¡Rápido! Este truco de hacerme pasar por gángster es estupendo. Así, sin que se den cuenta, podré introducirme en la banda de Al Matone y podré capturarlo fácilmente. Naturalmente, Morta. Oiga. Y además, cobraremos una buena recompensa. ¿Ve usted cómo merecía la pena habernos desplazado hasta Chicago para hacer este trabajito? ¿Pero qué hace en el suelo? ¿Segregas una alfombra? ¿Del autobús? Estás de suerte, gafotas. El jefe quiere verte. Ah, sois vosotros. Adelante. Hola, gafotas. Estás en tu casa. Desde ahora trabajarás con nosotros como un buen chico. ¿Qué dices? Pues, verá. Ya suponía yo que eso te gustaría. Pero antes vas a tener que demostrarnos tus habilidades. Oh, pobre Mortadelo. En menudo lío se ha metido. Sí, señor. No perdáis detalle. No, señor. ¿Perder detalle de qué? Un pequeño incidente sin importancia. Bien, Lazpien, vamos a someterte a la prueba de la caja de caudales. Sí, no conoces la combinación y tienes que abrirla en 10 segundos, si no la cuchilla te partirá en dos. ¡Andando! Esto ya es demasiado. Una, dos y tres. Sol. No tiene importancia. Esto lo hago yo todos los días en casa. Blanco. Blanco. ¡Qué genio! ¿Cuándo damos el próximo golpe? Blanco. Ya lo tengo todo planeado. ¿De verdad? Asaltaremos el banco. Asaltaremos el banco. Usaremos el plan Z2. Repito, plan Z2. ¡Queda uno! Gracias a los esforzados detectives Mortadelo y Filemón, fue capturada íntegramente la banda de Al Matone. Desgraciadamente, el jefe Al Matone se escapó en el último instante jurando venganza fiera y bla, bla, bla. Es espantoso. Ahora vendrá a desquitarse y... ¡Es él! ¡Escaparé por la cornisa! ¡Ay, se me olvidó que la cornisa está rota! ¡Es él otra vez! No, por favor, señor Matone, no me pegue mucho, no me pegue... Pero, jefe, ¿qué le pasa? Iba a enseñarle mi disfraz de Al Matone. Si no le gusta, dígalo tranquilamente. ¡Claro que me gustan! ¡Tome, tome, tome! Vaya, con que otra vez con ese estúpido disfraz, ¿eh? Pues va a ver lo que le hago. Y como vuelvo a verle con otro disfraz de estos, le aseguro que le va a costar caro.
¿Pero qué dice, jefe? ¡Es él! ¡Es él! ¡Me escapó por la ventana! ¡La cornisa! ¡No me acuerdo ahora! ¿Se ha hecho pupa, jefe? Ya. Voy a asegurar muy bien la puerta para que no se escape. Y después avisaré a la policía. Ya lo tengo encerrado. La puerta se abre hacia el otro lado. Ya eres mío. Vas a quedar más molido que el café. Tengo que huir, tengo que huir, tengo que... No, no, no. ¡Pero qué pesado es usted, jefe! ¡Llega el matones! Ahora ya sé dónde está escondido ese maldito gánster y no pienso arriesgarme. Le tiraré esta botellita de nitroglicerina y verá. ¡Mortadelo! ¡Aparezca! Supermortadelo a las órdenes de su jefe. ¿Quiere quitarse ese estúpido disfraz? Coja su pistola. He descubierto la guarida de Al Matone. Yo voy por mi revólver. La pistola la empeñé. Solo tengo este tirachinas. Probaré cómo estoy de puntería. A ver, con esta botellita, vamos a ver. ¡Vamos! ¡El bicho volante! ¡Odio a los roedores! ¡Pero, jefe, cómo iba yo a saber! Bueno, pues entonces me llevaré esta bomba de mano, que va a ser lo mismo. ¡Vaya! Ahora se le ha roto una anilla a la cortina. Pondré una nueva antes de irnos. Jefe, déjeme esta anilla. ¡No! Jefe, ¿dónde se ha metido? Por su culpa, esta es la última botella de nitroglicerina que nos queda. La guardaré bien. El menor movimiento podría hacerla estallar. Oiga, jefe, ¿eh? Le sale un hilo de la chaqueta. Espérese un momento. No, oiga, ¡la bomba! ¿Qué es esto? Le pondremos esta bomba en la puerta. Espere, jefe, voy a ver si se puede entrar por otro sitio. Probaré por la alcantarilla. No me fío de Mortadelo. Más vale que lo encienda yo mismo y eche a correr. Y hasta ahora sí que no puede fallar, porque como Mortadelo no está por aquí cerca... ¿Qué día tiene hoy, jefe? ¡Espere, que como le coja, le voy a mandar a otra galaxia! ¡Misión cumplida, jefe! ¡Estoy hecho polvo! 10 años sin vacaciones. Sí, es verdad. He sido un negrero. Pero ahora mismo nos vamos a ir al cortijo que tiene un amigo mío, en Sevilla. ¿En Sevilla? No se preocupen ustedes, que aquí no ha pasado nada. Señores, se acabó. Parece preocupado, don Agapito. Sí, tengo que mandar un toro a la corrida con Curdo.
El más bravo que tengo es uno que se llama Tila. Pero mis mayorales no son capaces de encajonarlo siquiera. Eso para nosotros es pan comido, ¿verdad, jefe? Sí, sí. Hablar, hablar. ¿Es que no puede estarse callado nunca? Ahora tendremos que buscar al toro en vez de estar descansando. Y habrá que hacer una trampa a ver si cae. Veamos, se me ocurre una idea. Diga un numerito del 1 al 20. ¡El 7! ¡Ah! Ha perdido. A usted le toca acabar. ¡Qué mala suerte tengo! ¡Qué bien se respira en el campo! ¡Qué aire más sano! Jefe, ¿ha visto usted el hierro que se me ha salido de este palo? ¡Soy con merluzo, seguiré yo! Te diviertes, nene, ¿verdad? ¿Dónde fue, jefe? Hace rato que le espero. ¿Quién habrá echado este tronco en mi sembrado? Ya sé dónde lo voy a poner, en el agujero que ha hecho el tipo ese. Vaya, y ha vuelto a aflojarse el pico. Voy a ver si lo aprieto metiéndole una ramita. ¡Mortadelo, alcánceme una ramita! ¡Voy! ¡Oí! Le dije una ramita. ¡Pero jefe, si yo no! Yo ya estoy cansado. Ahora siga usted cavando. Jefe, mire lo que me he encontrado. ¿Servirá para cazar al toro? No, hombre, eso no sirve. Ah, bueno, pues si no sirve, entonces lo tiro. Desde luego, no cabe duda de que capturaremos al toro y quedaremos como unos señores. ¿Y ahora cómo pasamos? Espere un poco. ¡Mire, jefe! ¡Qué tablón he encontrado para cruzar! ¿Qué le parece? Es demasiado delgado para pasar sobre él. A lo mejor va y se rompe. ¡Ajá! ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¡Mortadelo! ¡Mortadelo! ¡No haga eso! ¡Ajá! ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? No quiero ni verlo. ¿Qué portazo se va a dar? ¿Qué va? ¿Qué va? Como verá, no puede ser más sólido. ¡Qué hombre! ¡Qué nervioso me ha puesto! ¡Levántese, merluzo! ¡A ver cómo paso yo ahora! ¿Pero a dónde irá? ¡Este tronco servirá, jefe! No, no sirve. Es demasiado corto. ¡No importa! ¡Yo le doy la mano! ¡Ande, pase, 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 pase! No sé si la mano... ¡Aguarde un momento! ¡A ver si con una rama! ¿Una rama? ¡Adiós, jefe! Traigo la ramita, pero jefe, ¿por qué no me ha esperado? Esperarle, aquí estoy, gaznápiro, a ver cómo me sube ahora. La cigüeña, y a lo mejor se enfada porque no está su hijo. No, no, señora, se confunde, si yo no soy su... Además, no me gustan las lombrices. Me lo ha hecho tragar. Coja la cuerda, jefe, pero asegúrese bien, que ahora le subo. Ya vale. Pero despacito, despacito, que le conozco. ¡Ah! ¿Pero jefe, dónde va usted? ¡Salte, salte, 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 salte! ¡Uy, qué alto sube! ¡Qué alto! ¡Qué golpazo, jefe, qué golpazo! Mire, Morta, ahí le tenemos. A ver si podemos atraerle para meterle en el cajón. Usted atento, ¿eh? Y cuando venga, lo encierro. Fíjese cómo lo hago yo. ¡Eh, toro! ¡Ore! ¡Toro! ¡Maldito viento! ¡Me ha visto! ¡Me ha visto! ¡Viene por mí! ¡Ay, aquí! ¡No puedo correr! ¡Ay, que me coge! ¡Que me coge! ¡Sí, me cogió! Ahora le toca a usted atraerlo hacia el cajón. Ah. ¡Bicho! ¡Hey! ¡Hey!
Se me acaba de ocurrir una idea, jefe. ¿Cuál? Y ahora saldrá el toro más bravo de la ganadería de don Agapito Palangana, llamado Atila. Ahora vais a ver usted de vosotros lo que un toro toro de verdad. Se notará mucho, jefe. Se abre el portalón. Oigan los rugidos de la fiera. Esta burla no quedará impune. ¿Cómo? ¿De la masa? Sí, dígame. ¿Cómo Escocia? Yo quiero hablar con la masa. No, no quiero Australia. Quiero la masa. Morta, ¿qué pasa? ¡Basta de ruido! No, 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 no. Sevilla no, la masa. ¿Oiga? No, no quiero China. ¿Diga? Diga, sí, señor, sí. Sí, muy bien, sí, señor, muy bien. Iremos volando. ¡Jefe! Nos llaman de la masa. Quieren que vayamos a hacer una investigación por cuenta del gobierno. Y estoy convencido de que hay alguien interesado en que no lleguemos a Marte. Haga formar al personal de la base. Echaremos un vistazo. ¿El marciano? Sí, el séptimo de la derecha. Pues hay que cogerlo. ¡Se escapa hacia el almacén! Busque por ahí, jefe. Yo buscaré por aquí. ¿Me pone con el general? Cuando entre tropezará con la cuerda y caerá de cabeza en el cemento. Tengo que encontrarlo. Presiento que está al caer. Oigo pasos. ¡Cayó! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡La fama me espera! ¡Qué grande soy! Cogeré su documentación antes de llevarlo al general. ¡Qué casualidad! Se llama Filemón Pi, como el jefe. Estos pelos me son conocidísimos. ¡Qué horribles son! Jefe, respetado jefe. Se ha metido en el almacén.
A lo mejor se metió por esta puerta. ¡Es un depósito de aceite! ¡Tiene gracia! ¡Date prisa con esa caja de tomates, Smith! Sí, trae esto. Sí, trae lo otro. ¡Ya estoy harto! Todo porque no soy mago. Si yo fuera mago... ¿Por qué se enfada? Si yo fuera mago, diría caja, ven. Y la caja vendría. ¡Ha venido! ¡Ha venido! ¡Soy mago! Es inútil que se esconda, la encontraré. ¡Se me ha escurrido con el aceite! ¡Cuidado, Mortadelo! ¡Ahí va! ¡Atrápelo! ¡Ese saco de harina! Se me ha pegado toda la harina con el aceite. Como soy mago de verdad, voy a gastarle un bromazo a mi sargento. Que se convierta en una estatua de yeso, para que aprenda. ¡Se ha convertido en una estatua de yeso de verdad! Deténgame. Soy un mago malo y perverso. He convertido a mi pobrecito sargento en una estatua de yeso. ¿Dónde estará el marciano escondido? ¡Ah! ¡Mosquito! ¿Cómo te atreves? ¡Ah! ¡Se ha parado en ese ¡Uno, dos! A lo mejor por casualidad se ha metido en esta habitación. ¡Pero jefe! ¿Qué ha pasado? Es que había un mosquito como un tigre de grande, ¿sabes? Yo me dije, voy a ver si dándole un golpe... ¡Un golpe! ¡Que sea esta la última vez que le veo haciendo tonterías! El marciano tiene que estar detrás de este muro, no me cabe duda. No se preocupe, quitaremos esta piedra y pasaremos. Ya está el camino libre, cuando quiera, jefe. ¡Qué pesadez! Tendré que quitar otra vez la piedra. A ver si con este tronco logro desatascar lo que sea. Hay que ver al extremo que llegan algunos por el vicio de fumar. Mortadelo, Mortadelo. ¿Pero dónde se habrá metido este hombre? Aquí estoy. ¿Qué quieres, jefe? Ahora ya no se nos puede escapar. Lo tenemos. Se ha metido por aquella puerta. ¡Qué habitación más rara! Déjense ahora de tonterías y busque enseguida al marciano. ¡Ya no te escapas! ¡Cuando salgas, caerás en mis manos! ¡Ahora! ¿Yo qué le he hecho a usted? Descansaremos un momento y luego seguiremos buscando otro rato. ¡Mortadelo! ¿Estamos volando? ¡Mortadelo! ¿Te das cuenta? Por su culpa siempre nos tienen que pasar estas cosas, hombre. ¿Y ahora qué ocurre? Mortadelo y Filemón desde Saturno llamando a Masa. Tenemos al marciano prisionero. ¿Qué hacemos con él? Cambio. Ya era hora. Regresen con él inmediatamente. Regresen con él inmediatamente. Regresen con él inmediatamente. Regresen con él inmediatamente. Es que no se deja. ¿Qué si no? (Risa)